Muy buenas chicas y chicos, soy Ofretes. Aquí estamos con otro vídeo de Nioh 2, en el cual os voy a enseñar cómo derrotar a la víbora Yatsunokami fácilmente y sin que nos peligre la vida. Así que nos encontramos aquí en el despertar, en la región del despertar, en el santuario de la víbora, y os voy a enseñar qué hacer para derrotarla fácilmente, para que no se complique la cosa. Así que vamos para adentro y os lo voy a explicar según la marcha. Bueno, gente, pues aquí nos encontramos en el segundo santuario de la misioncita del santuario de la víbora. Partimos de aquí. Ahora os voy a enseñar lo que tenemos que hacer. Tenemos que romper las tres estatuas que hay por aquí, en este nivel, para poder así bajar lo que es el nivel de los lagos de veneno, porque nos lo encontraremos con el jefe también. Os voy a enseñar localizaciones. Nos dejamos caer por aquí y aquí debajo hay una estatua, entonces tenemos que romper una. No, tenemos que romper las tres. Ya veis que va bajando lo que es el nivel. ¿Vale? Pues si rompemos los tres, baja todavía aún más. La siguiente se encuentra localizada aquí. También. La rompemos. Y baja otra vez el nivel de los lagos de veneno. Ya veis. Está cada vez más limpio. Entonces, con el jefe nos encontraremos todo limpio. En vez de charcas de veneno, todo limpio. ¿Vale? Y la tercera y la última se encuentra aquí. Podemos acceder por aquí o ya ir directamente a por ella. Aquí, ¿vale? Se encuentra allí. Ya vais a ver cómo baja lo que es el nivel del veneno. Aquí atrás. Vale, y con esto ya sería un poquito más fácil pasar lo que es el jefe. Tenemos aquí un santuario desbloqueado. Vale. Y para que la cosa sea más fácil, invocamos a nuestro sparring, a cualquiera tumba benevolente que nos eche una manito, por lo menos a distraer a lo que es el jefe. Y así sería más fácil todavía. Vale. Nos echamos todos los potingues que tenemos que echar para mejorar nuestro estatus. Y ya veréis que una vez dentro, las charcas que hay de veneno desaparecen. Entonces, ya veis, la zona está sin charcas de veneno. Entonces eso sería una forma fácil de pasarlo. Y bueno, gente, nada más por mi parte. Espero que os gustara este vídeo. Nos vemos en más vídeos de Nioh 2. Chao, besitos, besitos.